¿Qué oficio y qué momento, ¿no? Porque ¿qué es ser entrenador de fútbol hoy, Bachi? Con estos niños, con estas distracciones, con estas cuestiones formativas, con los avances del fútbol, es totalmente distinto a lo que pasaba, a ver, no me quiero ir muy atrás, pero 20 años atrás. Sí, totalmente ha cambiado mucho. Hoy los niños juegan de otra manera, juegan con la tecnología, que es lo que más les gusta también, ¿no? Y les es más cómodo también, porque lo pueden hacer desde la casa, la comodidad de la casa. Entonces, hoy ha cambiado tanto que los chicos cuando van a un entrenamiento, antes nosotros los queríamos entrenar y ahora lo único que quieren ellos es jugar, porque juegan esa hora nada más. Generalmente los chicos que van, la mayoría que van a la escuela juegan 2 o 3 horas a la semana, cuando nosotros antes jugábamos 10 o 8 horas por día. Entonces, hoy te llegan y es casi sin fundamentos. ¿Es Sí, distinto o seguro, cómo es totalmente la distinto, situación? sí, totalmente distinto. Hay pocos chicos que, como te digo, uno aprendió jugando, no de otra manera. Y hoy los chicos juegan, pero juegan de otra, tienen otra forma de jugar, ¿no? ¿Y qué te exigen? No sé si llamarle exigencia. Yo creo que nosotros, mayor es adaptarnos a esta alternativa que tenemos ahora y ver que tenemos que aprender de ellos y a la vez de aprender de ellos, enfocarnos en lo que a ellos les gusta y a lo que ellos en estos momentos necesitan es el juego. Y por ahí se ha cambiado mucho en el tema de entrenamiento deportivo y en las escuelas se los quiere entrenar. Y a los chicos, como cuando vos eras chico, te juntas con los chicos de tu cuadra, cuando yo me juntaba con los de mi cuadra, jugábamos todo el día, a distintos juegos, ¿no? Sin reglas, sin árbitros, y así nos íbamos formando. Y bueno, hoy yo creo que hay que volver a eso. Ahora, Jorge, te hago una pregunta, porque yo pensando por ahí como mamá, ¿no? Y recién lo comentabas vos recién que los chicos están muy vinculados en este último tiempo con la tecnología y demás. ¿Te pasa de que los papás caen con los chicos diciéndote, quiero sacarlo de mi casa, quiero sacarlo de las pantallas, quiero que haga algún deporte, le gusta la pelota de por sí, porque tampoco lo van a llevar a algún deporte, a hacer algún deporte que no les guste, pero se te plantean estas situaciones de decir, bueno, lo llevo a mi hijo para que salga un poco de la pantalla, de la tecnología y demás, y se vincule de alguna manera con el deporte? Sí, mucho, muchísimo, pasa mucho. Y tanto es así que ahora hay muchos chicos que les gusta ver el fútbol, no sé si jugarlo. Mira. Y por ahí los papás los llevan y los chiquitos no les cuesta arrancar, ¿no? Hay uno que sí, que desde él sabe por qué va, que hay algunos que son para los padres insoportables, porque quieren estar todo el día con la pelota, ¿viste? Le Ya rompen el toda otro la casa, extremo, el otro digamos, día, le claro. rompen todo, foco, ventana, están todo el día con la pelota. Pero hay otros chicos que van, porque los padres los llevan para sacarlo de eso, Sí. pero les cuesta engancharse porque lo otro también es muy adictivo, ¿no? ¿Y qué te exige quiero volver a esa pregunta, Bachi, como entrenador, ¿no? Porque hoy los tenés más dispersos. Pero también son distintos, ¿no? Son hiperactivos, son intensos. Después del Mundial da la sensación que hasta estadistas son, porque manejan otro caudal de información. ¿Qué sentís que ha cambiado, ¿no? Cuando conversás con tus colegas y sobre todo para buscar acompañarlos, ¿no? De una manera distinta en ese momento tan especial de la vida. No, cuando hablamos con todos los que trabajan en esto, algunos hay coincidencia con otros, no, hay algunos profe que, como te decía, creen que estos chicos son niños que tienen que ser entrenados para lograr algo. Y el niño, creo, estoy convencido de eso, lo único que quiere es jugar, ¿no? Lo que nos hacemos la meta del ganar, del salir campeón, somos los grandes, ¿no? Y ellos son felices jugando, ¿no? A mí me pasó miles de situaciones donde un chico perdió un partido y está llorando desesperadamente y la madre se preocupa y ve que pasa la pelota picando a 2 metros de él y se le terminó la lágrima y vuelve a jugar y está feliz, ¿viste? Entonces, por ahí a veces nosotros no entendemos el mensaje de ellos y ellos son felices jugando. Por eso esta iniciativa del encuentro es de que los chicos vuelvan a eso, al juego, ¿no? Contanos porque están planificando, ¿no? Un encuentro importante donde la idea es que jueguen durante toda la jornada de varios Es días. exacto, no es una jornada de un día donde nosotros queremos recrear lo que hacíamos en la calle, es jugar continuamente. Entonces, no se jugarían partidos largos, sino que serían medios tiempos.
un pequeño descanso y dentro del descanso una actividad, porque tenemos pensado que por ahí yo creo que se va a concretar de que mientras descansan para esperar el próximo encuentro van a jugar a los penales, van a jugar a, qué sé yo, algún juego, algo, porque me pasó como entrenador de escuelita de fútbol de que yo voy a un torneo y los chiquitos ganamos, ¿no? Y tenemos que esperar 2 horas o 3 para jugar la semifinal, la final. Y claro, los papás creen que los chicos son profesionales. Por profe, mirá, tenelos quietos los chicos, retalos, que se queden ahí. Y vos por ahí lo sentás, ¿cuánto? 5 minutos. Viste que no, el cargador de ellos, creo que es el cargador más rápido, ¿no? Son 4 minutos, 3 minutos, un vasito de agua, una, y salen como si no habrían jugado nunca, ¿viste? Y entonces vos decís, no es lo que quieren los chicos, es lo que queremos nosotros. Nosotros pensamos en ese partido, ¿no? Final o lo que sea, y ellos lo único que piensan es en jugar. Entonces, desde esa experiencia vemos que, como te digo, recrear de esa manera, qué es lo que ellos necesitan jugar. Bueno, queremos que jueguen continuamente. ¿Qué día y a dónde ya tienen definido? El día 21 de junio en la cancha de la Asociación Bancaria. Como te digo, una nueva modalidad, pensando desde ellos y no desde nosotros. Muy bien. A puro fútbol y con mucho potrero. Con mucho juego. Así es.